Hola amigas y amigos del canal Pastora con Ricardo, vamos a ver un problema de energía mecánica, potencial gravitatoria y cinética y también de tiro vertical. Así lo hacemos de todas las maneras posibles. Mira, resulta que hay un taco de madera que tiene una masa de 8 kilos y se arroja hacia arriba verticalmente en el vacío a 10 metros por segundo. Digo en el vacío porque acá no vamos a tener en cuenta ninguna fuerza de rozamiento, si la única fuerza que actúa es el peso. Claro, cuando la única fuerza que actúa es el peso, la energía mecánica se conserva, no tiene por qué cambiar. Es decir, la energía mecánica, entendida como la suma de la energía potencial gravitatoria y la energía cinética, va a ser una constante. Pues fíjate una cosa, vamos a considerar acá el punto A. ¿Qué característica tiene este punto? Que la altura es cero, ¿no? Ese es el plano del lanzamiento, ¿no? Entonces, claro, la energía mecánica, viste que es la potencial gravitatoria, que es masa por la aceleración de la gravedad y por la altura, y la cinética es un medio por la masa y por la velocidad al cuadrado. Si nosotros evaluamos la energía mecánica en A, ¿con qué nos encontramos? Con que la altura es cero. O sea, que esta energía potencial gravitatoria es cero, porque cero multiplicado por cualquier número es cero. Entonces, ¿cuánto vale la energía mecánica? Sencillamente la cinética, que es un medio por la masa, que vale 8 kilos, y por la velocidad al cuadrado, 10 metros sobre segundos al cuadrado. Gente linda, un medio por 8 es 4. 10 al cuadrado es 100, y 4 por 100 da 400. Ahora, fíjate bien las unidades. Kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado es lo que llamamos joule. ¿Eh? 400 joules es la energía mecánica en A. Y claro, si vamos acá a un punto B, donde la velocidad sea de 4 metros por segundo y queremos saber la altura, bueno, pues, ¿qué tenemos que decir? Que la energía mecánica en B es 400 joules, no pudo haber cambiado, no hay rozamiento, la única fuerza que actúa es el peso y ahí rige el principio de conservación de la energía. ¿Quién es la energía mecánica en B? Bueno, la potencial gravitatoria, masa por G, por la altura que hay en B, más la cinética, un medio masa por velocidad en B al cuadrado, y todo esto da 400 joules. Gente linda, la masa, a ver, vamos a hacer masa por G. Masa por G son 8 kilogramos de masa y la aceleración de la gravedad la vamos a tasar en 9,8 metros por segundo al cuadrado. A ver cuánto da esta cuenta. Acordate que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. ¿Eh? Es 8 multiplicado 9,8. Y esto da tanto como 78,4. 78,4, ¿pero qué? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Bueno, 78,4 newtons, masa por G, ¿eh? 78,4 newtons más un medio por la masa, que es de 8 kilos, y por la velocidad, que es de 4 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, y todo esto me da 400 joules. Bueno, a ver, acá me faltó altura B. Bueno, 78,4 newtons por la altura en B. Acá, ¿cuánto tenemos? A ver, un medio por 8 es 4. ¿Eh? Un medio por 8 es 8 medios. 8 dividido 2, 4. 4 al cuadrado, 16. 16 por 4 es 64, ¿no? O era 64, no sé si la inflación, si 64. ¿64 qué? Kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, joule. Y esto me da 400 joules. Bueno, si entonces pasamos 64 joules restando, nos queda que 78,4 newtons por la altura en B es igual a 400 joules restado 64 joules. Bueno, si a 400 le resto 64, me da 336. O sea que la altura en B va a ser 336 joules dividido 78,4 newtons. Bueno, hagamos cuenta. 336 lo divido por 78,4 y esto me da 4,29 redondeado dos decimales y te da metros. ¿Sabes por qué te da metros? Porque viste que yo dije que joule era kilogramo
por metro cuadrado sobre el segundo cuadrado, ¿no? O sea que joule es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Metro por metro, metro cuadrado. Esto es newton, ¿ves? Esto es newton. O sea que joule es newton por metro. Bueno, si vos haces joule dividido newton, pasate el newton dividiendo, ¿qué te queda? Metro. ¿Eh? Y ahí tenemos la altura en B. 4,29, Ricardo, metros. Y nos preguntan cuál es la máxima altura, la máxima energía potencial que puede alcanzar. Bueno, eso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la energía mecánica... Vamos a borrar ya todo esto. La energía mecánica, 400 joules, se mantiene constante. Entonces, a ver, gente linda, si la energía mecánica se mantiene constante, acá la energía, vamos a poner punto C, la energía mecánica es la energía potencial gravitatoria, masa por G por altura C, más la cinética, un medio masa por velocidad C al cuadrado. Ahora vos fíjate una cosa, la máxima energía potencial la va a alcanzar cuando la energía cinética sea cero, o sea, cuando la velocidad sea cero. O sea que esto es cero y acá nos da directamente 400 joules. Esa es la máxima energía mecánica potencial gravitatoria que va a alcanzar en C, 400 joules. Pero de todas maneras, vamos ahora a recapitular y hacer todo por cinemática, como tiro vertical, a ver qué onda, ¿no? Vamos a empezar de nuevo. A ver, yo quiero saber qué altura tiene el objeto cuando la velocidad es 4 metros por segundo. Entonces, claro, como es un tiro vertical, ahora estoy empezando el problema de nuevo, pero lo voy a hacer como tiro vertical. La velocidad es la velocidad inicial restado g por t, porque claro, este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, desacelerado, está frenando. Entonces, por eso la aceleración es negativa, porque el cuerpo sube hacia arriba, pero la aceleración g va hacia abajo. Bueno, la velocidad es 4 metros por segundo. La velocidad inicial era de 10 metros por segundo. G vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Bueno, este que pase por acá sumando y este que pase para allá restando. Nos queda 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo igual a 10 metros sobre segundo menos 4 metros sobre segundo. Bueno, este que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Y esta resta da 6, ¿no? 6 metros sobre segundo. Y esto hay que dividirlo por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos va a dar el tiempo que tarda en llegar al punto B. Bueno, hagamos 6 dividido 9,8. 6 dividido 9,8 da tanto como 0,61 segundos. El tiempo da 0,61 segundos. Bueno, redondeado siempre a dos decimales, ¿no? Acá metro se simplifica con metro y segundo con el cuadrado y esto termina dado en segundo, porque viste que esto es una división de fracciones. Metro sobre segundo dividido metro sobre segundo al cuadrado. A este lo dejas en paz y lo multiplicas por este invertido. Te queda metro sobre segundo por segundo cuadrado sobre metro. Y ahí se ocurre toda la simplificación que te acabo de contar. Bueno, ya tenemos el tiempo que tardó en alcanzar la velocidad de 4 metros por segundo. Vamos a sacar la altura. A ver, acá la altura alcanzada va a ser velocidad inicial por tiempo menos un medio g por t al cuadrado. Bueno, la velocidad inicial es 10 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al punto B? 0,61 segundos. Menos un medio por g. G vale 9,8. Multiplicado por un medio, la mitad, 4,9. 4,9, ¿qué? Metro sobre segundo al cuadrado, porque es la unidad de G, ¿no? Por el tiempo al cuadrado, 0,61 segundos al cuadrado. Acá haces 0,61 al cuadrado y segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado, los dos términos acá, segundo se va con segundo, y los dos términos quedan en metros. Bueno, son 10 por 0,61, restado 4,9, por 0,61, pero ahora elevado al cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? Me da 4,29, lo que había dado antes, ¿no? 4,29 metros.
decimales más, decimales menos, por el redondeo, ¿no? Bueno, vamos ahora a al otro punto, que es la máxima energía cinética. Lo que tengo que ver es cuál es la altura máxima. Claro, ¿por qué un objeto no sube más? Porque su altura es, su velocidad es cero, por eso no sube más, ahí alcanza la altura máxima. ¿Viste que velocidad es velocidad inicial menos g por t? Bueno, si la velocidad final es cero es porque alcanzó la altura máxima. La velocidad inicial es 10 metros por segundo, menos g, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Este que pase sumando, me queda 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, igual a, por tiempo, ¿no? Igual a 10 metros sobre segundo. Este factor que está multiplicando, que pase dividiendo, y me va a dar el tiempo en alcanzar la altura máxima, que va a ser 10 metros sobre segundo dividido 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es el tiempo en alcanzar la altura máxima. Bueno, son 10 dividido 9,8. Esto me da 1,02 segundos. 1,02 segundos es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Bueno, vamos a ver ahora qué altura máxima alcanza. La altura es velocidad inicial por el tiempo, que es 1,02 segundos, menos un medio por g. Epa, cayó la tiza, levantemos la tiza. Por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y por el tiempo al cuadrado, 1,02 segundos al cuadrado. Ahora, son 10 multiplicado 1,02 menos 0,5 de un medio por 9,8 y por 1,02 al cuadrado. Todo esto me da 5,10 metros. Redondeado dos decimales, siempre va a haber un error de decimales acá, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale la energía potencial máxima entonces? Porque ahí tenemos la máxima altura, esta es la altura máxima, ¿eh? Bueno, masa por G y por H. Entonces multipliquemos la masa, 8 kilos, por G, 9,8, por la altura máxima, 5,10. Y esto me da ¿cuánto? 399,9400 joules, ¿eh? Lo hemos hecho de las dos formas, y con una pequeña discrepancia en decimales por haber redondeado decimales. Gente linda, espero haber sido claro, espero haber sido útil. ¿Y cuándo nos vemos si no es en el próximo video? Chau, chi.